poderes independientes, autónomos. No puede un poder situarse por encima de los demás. No puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos. Sería como el regreso de el predominio del poder ejecutivo. Así era el régimen porfirista y también revolucionario, que no cambió. Se hablaba en la Constitución de tres poderes, pero en la práctica el poder de los poderes era el ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo eran apéndices, estaban subordinados al ejecutivo. Los ministros eran